Marzo es un día sin duda que, que todo el mundo tiene presente que no sabemos si nos ponemos contentas o nos ponemos tristes por la situación al final que tenemos hoy en día en nuestra sociedad mundial. Eh, lo que está claro es que tenemos que hablar de esto, cambiar las cosas, pero sobre todo empezar por uno misma. Y de eso se trata hoy el programa, de tomar conciencia, de hacer las cosas que nosotras creemos que queremos hacer, que necesitamos hacer y que tenemos todo el potencial, toda la fuerza para hacerlo. No se trata de los chicos, los chicos son maravillosos, los hombres son necesarios, fundamentales, forman parte de nuestro día a día. A mi padre, a mi hijo, a mi marido que en paz descanse, a todos aquellos, a todos aquellos que han formado parte de mi vida, gracias por estar, gracias por enseñarme y gracias por quererme, porque ellos nos quieren y nosotras queremos estar con ellos. Así empieza. Más celeste que nunca, el programa que cada miércoles habla de cosas de los que nadie quiere hablar. Y hoy me acompañan en este maravilloso plató vosotros que sois justamente los creadores de conciencia. Y esto es mucho decir. Muy buenas noches, Lula, buenas noches. Felipe, noches. Ana y Ceci. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Estáis preparados para hablar de conciencia? Porque esto es complejo. Sí. ¿Estáis preparados? Claro que sí. Acordaros que si no me habláis yo no os oigo. <risa> <risa> tenemos sí. eh, Ahora vamos a poner detrás de pantalla lo que es conciencia, lo que, lo que ellos crean cada vez, porque la verdad que son, son imágenes espectaculares de una revista digital que lleva ya muchísimos años fraguándose el camino eh, en este mundo digital que ya tenemos. Y, y no empezaron así, pero desde luego sí que van a continuar. Cuéntanos, Felipe, cómo ha sido el traspaso de lo analógico a lo digital en revista Conciencia. Bueno, pues mira, la revista Conciencia empieza como una revista en papel en el 2016 y hacemos el traspaso el cambio digamos a lo digital en el 2020 porque vemos que había una transformación con todo este tema de la pandemia y pues todo estaba yéndose hacia hacia el camino digital nos dimos cuenta además de que era la forma en la que podíamos expandir la conciencia en el mundo porque pues nosotros empezamos en Mallorca y en la península española y actualmente nos leen en 54 países y eso nos permitió llegar a, a todas esas latitudes no eh, Seguimos ampliando digamos ese, ese, ese camino digital. Antes éramos una sola revista, ahora somos cuatro suplementos. Por eso estamos con Ceci y con los Estela aquí, quienes nos van a comentar de pronto más adelante ese tema. Y vamos expandiendo permanentemente contenidos, eh, digamos, valores, colaboradores que están dentro de todo este proyecto tan lindo y, y se va ampliando cada vez más. Ana, tú eres una, un pilar fundamental que estás desde los inicios dirigiendo, administrando, visualizando todo el contenido, cómo se lleva esto ahora cada vez más grande y cada vez con más personas. Pues la verdad es que estamos encantadas, tanto Julia como yo, que somos las cofundadoras de la revista en papel, empezamos así. Y como tenemos este equipo maravilloso, ya los conocen, los directores son divinos, los colaboradores, cada día se van incorporando más porque les interesa. Y la verdad es que es muy fácil, facilitan el trabajo, cada uno dentro de su área vamos... Eh, Incorporando y trabajando para que cada día más podamos llegar a más gente, a más lectores, más suscriptores y nos permite. Eh, Luz Estela o Lula para los amigos, porque yo sé que Lula. prefieres Lula. Eh, cuéntame, tú eres una de las últimas incorporaciones que ya llevas tiempo, pero eres de las, de las más nuevas. ¿Cómo te animas a unirte a este equipo de conciencia? Bueno, pues sí, efectivamente, yo llevo un poco más de un año aquí en la revista, soy la directora del apartado empresarial y, pues, estoy súper contenta. Yo creo que de los proyectos que más me han estimulado en todo sentido, pues, ha sido este. Entonces, pues, y ver cómo la diversidad de perfiles que hay y todo. Yo dije, este lugar es para mí y desde el primer momento conectamos entre todos. Entonces, yo creo que es una de las mayores riquezas y fortalezas de este equipo y eso fue lo que me animó a ser parte de, de esta iniciativa tan bonita. Ay, qué bien habláis sí. todos. Te, te queda la parte fundamental, la unión al final de toda la editorial, de todos los suplementos, ¿cómo lo haces? Es que es tan bonito empezar a, empiezas a convivir con todos, empiezas a hablar con todos y a mí eso me enamoró. Empiezo a a descubrir en cada persona, a descubrir el alma de cada persona, a descubrir el alma de la revista Conciencia, el alma, lo que, lo que estas dos mujeres trajeron a esta revista y, y expandirlo. Pues es la motivación, expandir conciencia, expandir este, esta revista que en algún momento fue papel y ahorita es online. Este es del 2018, o sea que imaginaros que esto tiene un gran recorrido, esta, esta revista tiene muchísimo trabajo por detrás, una cantidad de información científica, espiritual, emocional, como quieras llamarle, la información es para el aprendizaje, para, para la toma de, de conciencia justamente de todo aquello que nos pasa en el día a día, porque al final todo lo que tenemos aquí nos va pasando en el día a día y es maravilloso poderlo encontrar en una, en una sola revista y ahora en el móvil, en la tablet, en el ordenador, donde queramos tenerlo, ¿no? Eh, Felipe, ¿cómo podemos hacer para participar en Conciencia? Bueno, mira, Conciencia está en una página web que se llama concienciamagazine.online. Vale. A través de esa página la gente, las personas se pueden suscribir. En este momento podemos dar la opción de una suscripción gratuita y está abierta a cualquier tipo de persona. Una de las características que tenemos dentro de la revista y que para nosotros es un valor diferencial es que lo tenemos tematizado en cuatro temáticas. ¿no? Que era la parte holística, que es la que lleva Ceci, la parte empresarial de Luz Estela, ecología que la lleva Alejandro y arte que lo lleva Natalia. Eso nos permite que las personas no solamente tengan acceso a una revista con mucha información, además muy bien curada, sino muy, muy segmentada. Entonces pueden aprender de temáticas muy personales y muy, pues muy bien establecidas. ¿no? Eh, Lula, tú llevas, diriges la, el suplemento empresarial. Sí. ¿Cómo se genera conciencia empresarial? Bueno, pues yo creo que nosotros, o sea, la revista está encaminada a todo lo bello, lo bonito y lo útil, ¿no? Entonces, el apartado empresarial se, tiene como ese énfasis de lo útil. Nosotros queremos ser una voz de ánimo para todos los empresarios, para todos los emprendedores, que, porque definitivamente lo empresarial hace parte también integral de la persona, es un aspecto importante y es también una vocación. Entonces, desde conciencia, queremos cómo fomentar esto y decirles, vamos, ánimo, si se puede, les da. Damos herramientas, le damos recursos. Entonces yo creo que ahí es donde está enfocado empresarial en este momento. Es, es fantástico porque al final aquí abarcamos todo, ¿no? Pero antes, Ana, habías mencionado a Julia, a esta alma que tenemos en el medio de todo este gran equipo. Esa es la que impulsa realmente la energía consciente, ¿no? el aprendizaje, la que nos pone a prueba a todos en todo momento ¿eh? y que nunca para. Háblanos de Julia, sus inicios y su actualidad. Pues Julia es la gran impulsora de este proyecto y como inicio empezamos con conciencia, que tenemos el proyecto de Mundo Feliz, que también abarcará muchos más proyectos, pero ella es la gran ideadora. Es una persona... Y además es el nexo de unión entre todos los directores, la parte de maquetación que nos lleva a Daniela, que también está en Barcelona y no ha podido venir. Eh, toda la parte de ella es como un nexo y como un, es la, la vieja madre, por decirlo de alguna manera. no Es la que nos une y la que nos, nos impulsa a cada uno dentro de nuestra de nuestra área pues a ir mejorando y a ir agrandando todo este gran proyecto. Es eh, sin duda un grandioso equipo. Cuéntanos, Ceci, para terminar, eh, ¿cómo podemos ponernos en contacto con todos los directivos de Conciencia? Bueno, es muy fácil. ¿Tú vas a Google? Estamos en los primeros. Conciencia Magazine. Conciencia Magazine es fácil. Y ahí en, encuentras todos los suplementos, encuentras todas las direcciones, todo. Y bueno. Estamos listos para que nos puedan ayudar a todo lo que, pues, estamos aquí pendientes de todo. Aquí estamos pendientes de todo. Estamos, ya sabéis, conciencia es mundial, la podéis adquirir en cualquier sitio donde estéis, da igual. Siempre podéis leer desde cualquiera de, la, de los aparatos tecnológicos que tenemos hoy. Y sin duda, este programa sigue expandiéndose y no paramos. Tenemos revistas digitales en todo el mundo. Y tenemos a nuestro queridísimo David Jiménez del otro lado del charco para un ratito de Hollywood. Vamos a verle. Este, qué tal muy bien, y tú pues mira dónde estoy otra vez en el paseo de la fama. Madre mía, es que te vas a hacer famoso y todo. Al final, ¿eh? yo mi propuesta es tener una estrella aquí. O sea, si no, quédate pegado en el suelo y entonces ya te quedas estrellado, ¿eh? estrellado. O si no, con un rotulador, pongo el nombre exactamente. Cuéntanos, David, por dónde has estado. Bueno, tengo un reportaje con una cantante italiana que se llama Denise Faro. Lo vemos y hablamos Mira, del reportaje. Vamos a verlo. Con Denise Faro. Hola Denise. ¿Cómo estás? Yo súper contenta de estar aquí. Es mi primera entrevista para España. Que casi no me lo puedo creer. Hice muchas entrevistas, pero es la primera en España. Estoy muy contenta de entrar en las casas de los españoles. Pues bienvenida a España. Tus trabajos han sido chica Disney y has ganado el festival de música Viña del Mar. Así es, así es. La verdad fue un sueño para mí. Siempre he querido participar en Viña del Mar desde que era muy pequeña y cuando se me dio ganarlo fue algo tan grande que casi todavía no me lo puedo creer. Y, y fue yo creo que el comienzo de toda mi carrera. Estamos en el Angel Flies, el tren de la musical de La La Land. La La Land, que además es una de mis películas favoritas. Cuando me dijiste que eh, íbamos a hacer la entrevista aquí, dije ay que sí, qué lindo, qué hermoso, porque siento que es el sueño de Hollywood, ¿no? Cada, cada uno de nosotros aquí viene para, para cumplir con sus sueños, que sean musicales, que sean actoriales. Eh, bueno, dijiste que soy italiano, no, porque de repente digo tonteras en español, pero es porque no es mi primer idioma, ¿eh? <laughs> y la verdad, creo que ese tren es muy emblemático y, y estoy muy contenta de estar aquí abajo. Tengo una idea. ¿Qué te parece si nos subimos? Sí, sí, por favor. Vamos, vamos. <laughs> wow. ¿Qué te parece que... Denis Faro y el baile, la la la? la. Enhorabuenísima, David, porque ese es un trabajo extraordinario. Aparte, esta chica es encantadora, es muy top. Hay y que tú invitarla. Ahí poniendo a Canal 4 en vamos en la, en la boca de las grandes estrellas. Por tanto, enhorabuena. Enhorabuenísima. Gracias. Y seguimos con Estrella. ¿Sabes que Shakira tiene un nuevo museo? Bueno, museo no, tiene una exposición en el Museo Grammy de Los Ángeles. ¿Y quién Hola. ha estado ahí? Canal 4, he estado yo. David Jiménez y Canal 4. Ahí vamos a verlo, vamos a verlo. El Diario de Hollywood es la exposición de Shakira en el Museo de los Grammy de Los Ángeles. Esta exposición está creada, está curada para que veas la evolución de la vida de Shakira. Desde su niñez, las influencias musicales, la influencia familiar, toda esa fusión de géneros musicales, vas a encontrar unos vestidos, una, una memorabilia, artefactos, máscaras muy interesantes de todas sus presentaciones. Y además, tan importante con su carrera, vas a encontrar mucho de su vida filantrópica. ¿Qué te ha parecido la exposición de Shakira? Ha sido fenomenal, no lo puedo creer. Estoy aquí viendo algunas cosas que nunca me imaginé ver de Shakira, como del Super Bowl, de sus canciones, de sus videos. Wow, estoy así como en el cielo. ¿Vas a grabarte el TikTok? Claro que sí, ya estoy lista, ya estoy aquí prendida. Vámonos, Shakira Pan. Si vienes a Los Ángeles, vale mucho la pena ver el Museo de los Buenos. Wow. Ya... ¡Es Shakira Celeste! Yo quiero hacer un bailecito de Shakira o algo, ¿eh? porque creo que en unos. ¿Te estás aprendiendo días... la coreografía? Estoy... No estoy aprendiendo nada, David, porque no, no tengo quien me enseñe a bailar como Shakira. Yo estoy aquí muy perdida sin ti. Bueno, también po como, mmm, podemos llamar a Shakira que nos enseña a bailar su nueva coreografía, porque tiene sorpresa para mí o no. Mira, si yo te voy a esperar aquí. Yo me voy a parar ahí y voy a bailar lo que lo que haga falta. <laughs> bueno, dime. ¿Sabes qué? Te espero en Los Ángeles. Eh, escucha, en la cuenta regresiva estamos. Cuenta regresiva que tenemos. O sea, que prepárate porque he visto aparte que haces unos bagels raros eh, en tu Instagram. Dulce, lo Mezclas mezclo dulce todo, con crema fruta. Agüete, fruta fresca. O sea, que te está yo te, yo te voy a hacer uno. Y aparte, una cosa, eh, según tu entrevistada, es Hollywood. Hollywood, no es Hollywood. Es Hollywood. Es Hollywood. <laughs> es que me he quedado loca ahora. Pues tengo la vale. segunda parte con Denise Faro, la cantante. Y te van vale. un sitio y unos tacos. ¿Lo vamos a ver ahora? Sí. Venga, vamos a verlo. Te acabo de traer el Grand Central Market. Acá es un ejemplo de los Ángeles perfecto. Hay todas las culturas, pero sobre todo todas las comidas de todos los lugares. Ven conmigo, te enseño. ¿Qué ves? Mira, creo que en España dicen chucha. En mi idioma son carameles. ¡Ay! Y ahora te traje a los taquitos, porque siempre hay que terminar un día bien con un taco y yo te elijo uno. Ven. Salsa picante o medio picante? Medio picante. Medio picante. A ver esos tacos. Este es un taco que vale para ochos. Toca probar los tacos. O sea, el taco al pastor, no sé si esto va a estar exactamente como México, pero se sí ve muy rico. Cheers. ¿Está rico? Gracias por enseñarme el Gran Central Market. Muchas gracias. De nada. Adiós. Madre mía, es que no puedo decir que te lo pases mal porque, vamos, se te ve disfrutando como un loco. ¿eh? Es que en Los Ángeles todo el mundo se piensa que son las hamburguesas y las patatas la comida estrella. Pues no, son los tacos. Los tacos. Perfecto, pues los tacos son los que comeremos y con tacones que iremos. Por tanto, espéranos en Hollywood que ahí estaremos. Gracias, David Jiménez. ¡Chao! Pues nada, mm, realmente es un día importante. Tenemos. Te, no, 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 cuidado, cuidado, porque una de nuestras tertulianas quiere entrar por el lado equivocado y no va a ser así. Por tanto, mientras tanto sigo charlando yo con vosotros. Porque tenemos unas imágenes de un evento que se ha realizado aquí en Mallorca con más de 50 sommeliers. Eh, empresarios de los vinos, eh, vamos, ahí había bodegueros, enólogos, mujeres, ahí había de todo. Y todo eh, gracias a Magdalena Mezquida, que es la presidenta de BID de la Terra de Mallorca, que organizó el Día de la Mujer con merienda en las viñas. Tenemos que recordar que estos días se están haciendo muchísimos eventos relacionados con las mujeres, sobre todo para tomar conciencia de la necesidad que tenemos nosotras de crecer de ser lo que queremos ser, de no echar la culpa a ningún hombre por nuestras circunstancias, de hacernos cargo de nuestras decisiones. Si en una empresa tenemos un techo de cristal, Cámbiate de empresa o rompe el techo, pero no te quedes sentada, no te quedes esperando. Para eso son todos estos eventos que se hacen y este es uno maravilloso que esperamos el año que viene poder estar y poder compartir ese esa, esa momento de disfrute del vino y de, y de todo lo que es el producto Mallorquín que nos encanta, lo disfrutamos y sobre todo lo queremos ver. Crecer. Y aquí estoy ya sí con mis cuatro tertulianas de esta noche, un miércoles 8 de marzo. ¿Dónde estabas, Angélica Pastrana? Eh, Conciencia me tiene un poco liada, la verdad. ¿Conciencia estamos, te ha liado? Sí, porque estamos planificando algo muy, muy chuli. Muy chuli. Vamos a hacer con ellos y entonces estábamos hablando de esto y no sabía que ya me habían citado, que ya me habían invitado a pasar el plato. Así que mil perdones. Bueno, voy a tener que, que hablar con. Las invito a una merienda. Las invito voy a, tener a una que hablar con Conciencia para que. Se acostumbran a estar en este plato. Sí. Lorena Cavalaro, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Estás muy preparada bien. para Estoy la muy de hoy? top para arriba hoy. ¿Estás muy, muy top top para día arriba? de la mujer. <laughs> uh, sí, bueno, sí, bueno, sí. bueno ya veremos Marina Rico. Yo también, yo siempre top para arriba. Siempre y al top. lado de Lorena ya es posible sí. quedarse atrás. <laughs> hoy, te lo juro. Que por la mañana, cuando estaba preparando el sitting de todos decía: Es que me apetece cambiar a Marina y ponerla aquí. Me apetece, me apetece. Y por algún motivo no lo hice. Lo que hice fue cortarme el pelo. He dicho: Escucha, vamos a hacer algún cambio. Y nada, aquí estoy con mis rizos. Esto es eh, mi pelo natural. Esta es como me gusta estar, como me siento más cómoda, como me siento más guapa y por tanto. Este no será el look de siempre, pero sí que esta es mi mejor versión. Por tanto, me queda presentar a Nieves. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, muy bien. Sí, muy mujer. Muy mujer. <laughs> muy, bueno, bueno, me alegra que sigas siendo un, un, mujerón. Un, un mujerón. Es un buen comienzo. <laughs> un es un buen comienzo, sin ninguna duda. Hoy tenías pensado algo especial? Pues no, la verdad es que yo este día no lo celebro porque para mí es obvio ser mujer y conseguir mis metas. O sea, no me planteo el que sea difícil y cuando ves la realidad, para muchas mujeres sí que es difícil alcanzar aquellas metas que quieren. Sí, el tema de la tertulia de hoy es si realmente celebramos el Día de la Mujer, si es un momento para celebrar o es un momento para replantearnos la situación que tenemos, la, replantearnos las circunstancias que hoy hemos elegido, replantearnos el pensamiento que, que queremos seguir practicando y hoy es un día realmente para mí de reflexión. Por tanto, vamos a empezar a escuchar qué opinan el resto de nuestras tertulianas. Eh, Angélica Pastrana, ¿tú celebras el Día de la Mujer? No. La verdad que no, porque me encuentro en la misma tesitura que Nieves. O sea, no, no voy a repetir porque luego es que me regañan, ¿no? Pero sí es cierto que yo me siento con ganas, me siento cap con capacidad de conseguir mis objetivos. Eh, me encanta ponerme metas, tener, tener esos sueños ahí y trabajar en ellos. O sea que sí me gusta que entremos en reflexión, que le dediquemos un día a la reflexión sobre esto. Que la gente lo celebre, que compre detalles, para mí también es valioso, porque significa que la gente se acuerda, me encantan esos detalles. Nosotros en Sudamérica somos muy de celebrar estos días, entonces sí que para mí los pequeños detalles y estos días puntuales me, me significan algo diferente, algo diferente en la rutina. Entonces creo que la gente debe celebrarlo si le gusta y, y pasárselo bomba si creen que ese día es especial para la mujer, pero el Día de la Mujer debería de ser todos los días. Bueno, bueno, a para ver, nosotras, Lorena, por eh, ejemplo. Lorena, ¿Qué opinas? Me celebro cada día. Me celebro cada, <laughs> igualmente. Cada día me levanto, cada día me pongo, mis me, me pongo mis cremitas. Bueno, todo eso significa que aprendí a quererme. En estos últimos años aprendí a quererme, aprendí a cuidarme, aprendí que es súper importante estar bien conmigo para poder luego irradiar eso a los demás. Entonces yo me levanto y ya me celebro cada día, decido el día anterior qué voy a hacer para digamos, ya salir con esa energía, levantarme y decir, hoy gimnasio, hoy le dedico tiempo a mis proyectos, hoy tal cosa. Y, y nada, lo que decías antes de, de que cada uno decide, es, es una cosa que estuve dándole vueltas toda la semana y me di cuenta que yo decido cada día lo que hago con mi vida y cada día decido con quién estar, cada día decido qué hacer, cada día decidir y ser consciente de lo que uno decide me parece tan importante que nada todo esto de celebrar el día de la mujer fue toda una reflexión muy interna que hice muy bueno muy bueno. bueno 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 Marina bueno, a ver para es complicado eh, yo también me celebro cada día era eh, un, un argumento obligadísimo hoy y si acaso matizar que me parece, la reflexión sería darnos cuenta de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres y eso ya es un motivo de celebración y la reflexión para mí es cómo hemos llegado hasta aquí, por, por qué procesos han tenido que pasar la sociedad a través de nuestras madres, abuelas, bla 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 y pero que sí, celebrar que en este momento tenemos una calidad de vida como mujeres o como ciudadanas en este país eh, inmejorable y muy envidiable y que cada día es un, cada día es un motivo de celebración para, para todas y para todos. Me ha encantado tu, tu introducción del programa de que, en, en el que mencionabas que, que nos gusta estar con los hombres porque a veces parece que para... Sentirte mujer, o que hay personas que creen que para sentirte mujer tienes que prescindir de los hombres, y es que sin ellos no habría sido posible muchísimos de los avances que tenemos. Y ole, yo también le agradezco a todos mis hombres, los que han todos pasado, pero hombres. a todos mis hombres, no es que sí, sí, es este día es muy importante es porque muy yo. Creo que hay un montón de por supuestísimo de, de, de mujeres que han que han sufrido sufren y lamentablemente sufrirán porque esto no ha terminado eh, cosas injustas cosas eh, innegociables desde determinados puntos de vista y, y, y creo que hay que seguir trabajando en esto y por eso se sigue celebrando el Día de la Mujer pero a la vez quiero eh, seguir mencionando a estas personas que forman parte de mi día a día claro. que siempre están mi padre mi hermano, mi abuelo cuando estaba vivo, eh, sí, mi marido cuando estaba vivo, mi, mis compañeros de padre, mi jefe, mis compañeros de trabajo, mi hijo. Sí, sí. O sea, sí, sí, sí. son personas encanta, que, que, sí. que forman mi día a día. Me encanta el y, le... que me, y que me bueno. impulsan, que me acompañan, que me sufren también. Aparte, porque... es un <laughs> tándem súper, súper chuli, que eso es, no sé por qué a veces no, no lo comentamos. Esa, esa unión de fuerzas, sí. porque quiera que no somos diferentes a, a nivel genético. Genéticamente somos diferentes. Sí, queremos igualdad, que es otra cosa cuestión totalmente distinta pero sí que genéticamente somos diferentes y esa fuerza ese empuje esa calidad que tenemos como de en el cuerpo y todo las diferencias que tenemos a nivel físico eso nos ayuda nos complementa es, exacto y es, es, y es un gusto trabajar en equipo cuando cuando somos hombres y mujeres te veo ahí sí. muy, muy reflexiva hoy nieves sí. Pues a mí desde casa, eh, yo tengo un hermano, nos, nos educaron a la par y tanto si eres hombre como si eres mujer en casa se hacía y se compartía todo por igual y eso ha sido muy bonito y como mujeres que somos tanto hay grandes mujeres apoyadas de grandes hombres como hombres apoyadas de grandes mujeres sin ellos, eh, como has dicho tú, nada nada es posible. Muy Mira, bien, sí, ya sí. incluso. Yendo un poco más a lo profundo que es lo mío, en mi casa no, en mi casa no, no, no tuvimos la misma educación, mis hermanos, o sea, mi hermano que mi hermana y yo. Pero hasta eso es de agradecer, es, es, es darte cuenta de la evolución que ha habido, mi padre también, yo soy la hija pequeña, era la hija pequeña, mi papi ya no está, pero la evolución que hubo bueno. a, a través de la educación de sus hijos hasta que llegué yo y a mí sí me dio un puesto mucho más equilibrado. Y luego yo, al crecer, pues he desarrollado eso también. Me doy cuenta de que todavía la sociedad tiene muchos TICs muy machistas y es una pena y dependiendo de cada familia los hay. A nosotros bueno, es nos más grave o no, pero, pero se está avanzando, se está evolucionando y esa energía que comentaba Angélica, masculina, es sí. muy chula, es muy agradable. Sí, es muy chula, agradable no, es mueve, mueve el personas. mundo, mueve el mundo, o sea, sí, es, claro que sí, totalmente que sí. somos un tándem increíble. Totalmente lo... de acuerdo, es que, es que creo que un poco hay que reivindicar nuevamente la figura masculina, ¿no? Sí que entre que la mujer y que el hombre no, no tiene que haber rivalidad tenemos que ir a la par seres, para que todos personas fluya. tratarnos como sí, personas sí. pienso yo tratarnos sí, sí. Como... a nosotros en mi casa nos criaron igual uno lavaba el otro secaba y guardaba no teníamos lavavajillas Entonces, <risa> <risa> mi mamá uno lavaba el otro seca y guarda y con mi hermano nos peleábamos a ver quién hacía menos porque era más difícil o lavar o secar y guardar pero bueno, nos criaron a la par. Claro, sí. en casa éramos cuatro mujeres y un varón. Uf, el varón es el más pequeño. Claro. O sea que realmente, por mucho que mi madre quisiera implementar claro. la igualdad. Ahí había cuatro fieras que éramos nosotras, que, que vamos, mi hermano pobre, gracias que sobrevivió. <risa> <risa> <Se> pasó <risa> todo <risa> <todavía> <risa> Y se reconoce, porque vamos, éramos tremendas nosotras. De, no te creo. De sí, sí sí, no, sí, no te sí, creo. sí, sí. Tenemos ahí cierto impulso, cierta energía ahí que nos mueve. Eh, ¿Qué te mueve a ti que nos estás mirando? Eh, el Día de la Mujer es un día más realmente y ojalá en algún momento dejemos de tener que destacarlo en el calendario, porque al final somos personas. Y esto es una de las cosas más importantes que hoy se destaca no solo aquí en este programa, sino en los diferentes sí. eventos en los que en los que estamos, en los que estaremos y en los que ojalá que, que bueno, que, que no tengan que seguir estando durante muchos años más, ¿no? Porque los hombres que hoy nacen no tienen nada que ver con la historia de los anteriores que totalmente. haya un día del hombre lo hay, lo hay sí. comercialmente lo hay, lo que pasa es que tampoco sí, comercialmente lo hay, lo que pasa es que no es muy festejado mira, nosotras no sabemos qué día es O sea, pero lo hay, lo sé que comercialmente existe porque venden cualquier cosa, o sea, en nuestra sociedad se vende cualquier cosa y hay un día del hombre pero no se celebra tanto o no es tan mencionado como el día de la mujer que eso me parece una injusticia creo que debería

bueno, es un poco tarde porque ya son casi las 10 de la noche, por tanto, si no te han regalado ya nada, han nada ¿eh? si no te han regalado nada, seguramente no. La han. Eh, eh, una cosa que quiero que es eh, creo que es importante. Eh, ¿Habéis pensado por qué algunas mujeres cuando hablan del feminismo o del día de la mujer o de lo que sea que quieran destacar reivindicando, ¿no? El temita de la desigualdad. Eh, ¿Por qué están enfadadas? Pero yo he estado mirando muchas. Y se en no, porque yo creo que se ha generado eh, es lo de siempre, ¿no? Es una lucha y no debería de ser una lucha, debería ser normalmente comprensión. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Qué necesito yo? Porque todo está en hablar, ¿no? En pedirlo. Eh, nos cuesta, muchas veces. Ojo que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Pero pienso que es eso se ha generado más un debate, una polémica, una lucha que un compendio, ¿no? Que un mm. venga vamos a dialogar, vamos a ver qué necesitas tú, qué necesito yo y hasta qué nivel puedo llegar yo para ofrecértelo como hombre. Y tú como mujer igualmente a mí, ¿no? Pero yo creo que es eso, mucha polémica, mucha divergencia. El uno dice una cosa, el otro dice otra, a nivel político es y, otra y el guerra. Enfado, y el enfado por ahí viene de una, de una ideología. Sí, que sí tiene. Ideologías, ideologías, ideologías también. De una ideología, puede ser. Es que, que depende de, venga, de factores que también. Se crearon una ideología y como eso no es como les gustaría, entonces se enfadan con esa idea en vez de... De tratar de sí, diálogo Yo creo que también es un poco fachada, ¿no? El... También. No, yo prever, no creo que prever, sea fachada. Yo ¿no? creo que realmente hay mujeres que, que sufren, que, que realmente viven de una manera muy intensa. Se toman el papel eh, muy en serio. Una especie de competición con los hombres. Y, mm. no, yo, sinceramente, no entiendo. Yo creo que es que no les han explicado bien algo. Que esto es algo, <laughs> que, esto es algo que también. Bueno, es también bueno o sea, lo bien. Claro, porque. A veces la, la sociedad empieza a ser tan aséptica en algunos temas que, al, que, que lleva error. O sea, somos iguales en derechos y obligaciones, pero no somos iguales en, en, fuerza, en, en muchos otros términos. Entonces, no si eso se explica de una manera adecuada, seguramente eh, se acabarían muchos malentendidos. Y luego está la parte ideológica. La parte sí, bueno, la parte ideológica la siempre de... puede ser un punto, pero eso no significa que estés enfadada. Señoras, mujeres, niñas, <laughs> adolescentes, por favor, si quieres reivindicar algo, puedes hacerlo. Estás en tu derecho. Todas tenemos el derecho de pedir algo que no tenemos o conseguir algo que creemos que nos merecemos o cambiar algo que creamos que es injusto. Sin ninguna duda tienes la oportunidad, tienes la voluntad y tienes la posibilidad con tus palabras. Pero no necesitas enfadarte. Puedes hacerlo contenta, puedes hacerlo con alegría, con amabilidad, con respeto y sobre todo con la educación que merecen todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro que Hombre, sí, pienso ¿no? que si ya entramos al enfado es porque eh, no es... Bueno, si entramos a defender algo con rabia, desde la rabia, desde el dolor, ya no es tan positivo, ya no estamos cambiando nada, no. porque vamos a entrar en la misma polémica. Vamos Solo a queremos en tener razón. Exacto. El ego, ego, ahí habla <Lego>. <risa> 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 Todo el ego. <laughs> Toda la semana hablando de ego. Toda la <laughs> semana sí, ego. No. Un programa revolucionario. Sí, sí, sí. Porque sí, la, la gente que nos escuchó y que nos vio... Decía, pues yo esto del ego no me lo había planteado, lo que te pasó a ti la, primer, la sí, semana anterior, madre mía. ¿Tú cómo madre. viviste esto de ser una de las protagonistas de la tertulia del ego? Uy, pues mi ego se alimenta muy bien, crece día a día. Crece día a día, pero ¿lo has eh, podido gestionar? ¿Te han preguntado cosas? ¿Te han dado feedback de alguna manera? Pues sí, les, les ha gustado mucho la tertulia, les ha parecido muy amena y, y les ha dado que pensar a las personas sobre el propio ego de, de cada uno de ellos. Generamos reflexión. Y apuntar retos. que cada uno tiene su punto de vista, que no se trata aquí como de encontrar la verdad, porque coincidimos pues me, con una compañera manda suya que le mandó un mensaje que era la polémica. es sí, sí. La polémica. Sí, sí, sí. La polémica. Sí, sí. La polémica total. Pero total. ¿eh? Sí. Mucha. ¿Y por qué no me lo has dicho? Luego te lo muestro. Uy, no, no. Me, me, me. no vamos a no, porque desde sí. el enfado no vamos a conseguir nada claro, no, 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 la parte no. química, física física no, no, espiritual no moral dicho, el ego todavía falta mucho más del ego esto es eh. una pequeña parte pero estaba enfadadísimo pero es una demostración a través del de enfado de su eh, ego. bueno empezó a hablar de, de, del ego desde Freud y su, toda Uy, su teoría igual. y bueno, bueno bueno es que las teorías las teorías Está son para muy divertidas son muy perfectas pero es lo que aplicas, lo que cuentas, no sí, lo que sabes. Es lo que mí. haces con lo que sabes. Por tanto, con esta reflexión me quedo, señoras, señores, gracias por estar hoy aquí viendo este maravilloso programa más celeste que nunca. Gracias a mis tertulianas queridas de siempre. Gracias esta noche tenemos fiesta. Por fiesta, tanto, hay fiesta, fiesta. que venga, nos preparamos. Eh. Una para la fiesta. y seguimos porque tenemos a un especialista en mujeres, a Marcel Caufries, que nos va a hablar de cosas que nos importan. Hoy estoy un poco revolucionada, le decía Marcel Caufríes, que es aquí nuestro profesional especialista en mujeres a nivel físico, a nivel espiritual, a todos los niveles. Marcel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Estás aquí y hoy te han dejado solo conmigo. Sí, sí, sí. Eh, esto es un peligro, lo sabes, ¿no? Ah, sí, yo no sé. <laughs> no hay nadie que te salve hoy. Pero escuche una cosa: creo que tengo una serie de mensajes de personas, de mujeres en este caso, que han pasado por vuestras manos, por vuestros servicios, por vuestro conocimiento y que tienen mucho que compartir. Ah, bien. Lo vemos. Bien, ok. Bueno, pues vamos, vamos a, ver a ver a una de las mujeres que, participan la, que participa o que disfruta <laughs> del método Kaofries. Bueno, pues yo en el posparto de mi segunda hija he contactado con, con Jenny eh, para hacer entrenamiento hipopresivo con ella, pensando que sería un, un, un entrenamiento puntual de un posparto. Pero luego me he dado cuenta de que me aporta eh, tantos beneficios a mi día a día desde el punto de vista de la salud de, de mental y física que, que creo que es un ejercicio que me gustaría mantener a largo plazo. Creo que es beneficioso para, para la salud de la mujer me está haciendo tomar conciencia de, de recursos que yo no conocía, me está aportando muchas mejoras también a nivel emocional y, y bueno, y, y para mí ha sido un descubrimiento y además los resultados son palpables, son tangibles, no, no es una cosa que, que yo esté percibiendo de manera subjetiva. Qué maravilla, ¿no? Marta al final es una alumna eh, de cada semana que va, que disfruta, que hace los ejercicios, sí. que aprende eh, a hacer todo el concepto de hipopresivos que has creado tú. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes tú escuchando palabras de Marta tan maravillosas? Contento, contento que funciona bien y que la gente tiene, eh, se mejoran mucho eh, a nivel no solo de la postura, eh, es importante pero también a nivel de la salud en general tú sabes que la salud no es solo físico ¿eh? es también mental intelectual emocional sexual bueno familiar también comunicar con las otras personas la empatía por ejemplo sí es fundamental. Pero no solamente las personas de, de la calle, como le digo yo, que no somos profesionales de la salud, que no somos fisioterapeutas, disfrutamos del método CAUFRIE, sino que los fisioterapeutas también disfrutan de tener, por ejemplo, unos partos humanizados. Vamos a escuchar a nuestra siguiente, nuestro siguiente testimonio. Aplicar en mi segundo parto, todas las técnicas aprendidas en la formación de periparto de Marcel me ha permitido. Poder romper esas inseguridades que tenía previas al parto y durante el parto, y así empoderarme y poder conseguir que mi hijo naciera en un parto humanizado, ayudado de las matronas que me acompañaron, y poder enfrentarme también a la lactancia con muchísima más energía. avisa no al final sí, sí, sí. imagínate hay uh, parturiantes donc son las personas que están ocupando a parir sí. que me llaman <laughs> me llaman de la sala de parto y soy en mi sofá <laughs> de la mi televisión por ejemplo y me dicen marcel ayúdame porque he perdido un poquito el control y, y bueno y así por teléfono yo doy instrucciones, etcétera y, uh, y Después todo se pasa bien. Alors, es mi voz, no sé, es un efecto hipnótico. Sé. Bueno, yo creo que al final es una mezcla de todo, ¿no? Porque el conocimiento que tú transmites y las técnicas que, que haces que practiquemos las mujeres cuando queremos mejorar y queremos conocer alternativas tanto para tener bebés como para cuidarnos después sí, de tenerlos. Sí. Eh, creo que al final es ese servicio holístico que dais junto con, con Jenny sí. cada semana en vuestro sí. centro. ¿Por qué para ti es tan importante el empoderamiento de la mujer? Es importante porque a través de los siglos las mujeres eh, como son sobre la presión de machos, bueno, de sociedades machistas eh, y con eh, medidas uh, de desigualdad, uh, inequidad, uh, no, violencia, violencia no tanto física, pero la violencia emocional, ¿sí? el chantaje, bueno, está. Y, uh, y se transmite este, a través de las generaciones, ¿eh? se transmite a través de uh, los genes, bueno, no, no es solo uh, por la educación. ¿sí? Son radicales metiles, no vamos a complicar las cosas. No, 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 quizás. que si no me pierdo y no te entiendo. Sí, 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 pero es químico, ¿eh? es químico la transmisión. Pero es porque que a través de las crisis que podemos vivir en sociedades como el COVID, por ejemplo, otra vez las mujeres están así, dentro de la presión, sufren mucho. He conocido muchas mujeres, sobre todo en salud de parto justamente, que pierden confianza en sí. que tienen una mala imagen de si, sí, eh, mala estima de si. Sí. Eh, yo pienso que lo que he creado e la forma de presentar las cosas aumentaa eh, estos parmetros e permite a la mujer de superarse. Me gusta esto que me dices porque quiero que, que veáis, porque hay un evento que ellos van a hacer este 11 de marzo. Eh, ahora pondremos en pantalla el cartel donde tú puedes escuchar de la mano de, de Marcel, evidentemente, y su equipo, eh, este día 11 de marzo. Eh, aquí todavía hay sitio para que la gente se apunte, ¿verdad Marcel? Sí, sí. ¿Cómo, cómo va a ser ese momento que van a vivir contigo? veremos, <laughs> veremos, bueno, no es la primera vez, bueno, y mi intención al final es que las mujeres pueden pensar después de este encuentro, puede pensar que dentro de su cuerpo tiene un poder, un poder de superarse, y si se revela este poder y se revela a través las cosas físicas que hacemos a través del cuerpo eh, yo pienso que es la una forma quizás no la única pero una buena forma de tener este empoderamiento me ha encantado esto que has dicho ya está, no importa que me digas nada más, yo me apunto, yo voy y espero que tú también te apuntes porque todavía hay plazas para asistir al seminario de Marcel Caufries y su equipo. Por tanto, en este día tan especial, en el día 8 de marzo, Marcel, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos ¿A y a seguir disfrutando porque tenemos, tenemos a Jero Mayans que siempre nos trae buenas noticias y hoy tenemos una señorita que viene a cantar, ah. que es una maravilla, es una jovencita bueno. que. Tiene un potencial increíble y que aquí lo vamos a hacer todavía más grande. Por tanto, nada, quédate aquí en Más Celeste que nunca porque todavía tenemos mucho para dar. Bien. <music> Aquí estamos Jero Mayans, Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día, vamos, para darlo todo. Tú tienes mucho para dar. El día de la mujer trabajadora. El día de la mujer trabajadora. Que somos casi todas, ¿eh? Sí. No todas. <laughs> Alguna tiene la suerte o la desgracia de no necesitar trabajar. Sí, sí. La suerte o bueno. la desgracia, porque, cuidado, que a veces. Sí, pero me refería a mujer trabajadora desde el punto de vista de actitud, ah, no desde el punto de vista de, de, de necesidad o, o no trabajando. Pero bueno, dicho esto para todos aquellos jóvenes, chicas y chicos, de 16 a 34 años, Ajá. con lo cual a mí, bueno, ya no entro, hace unos añitos que ya no entro. No, yo tampoco. Eh, <laughs> tenemos 1.200 euritos. ¡Anda! 1.200 euritos para eh, aquellos jóvenes que se han emancipado. El requisito importante y básico es la edad, es estar fuera del, de la casa de los papás y de las mamás. Eh, desde hace un año, es decir, desde el año anterior. Y bueno, eh, ¿cómo lo demuestran? Eh, no vale el estar en la habitación en casa de una tía durmiendo, esto no vale. No vale estar en casa de una amiga eh, quedándose los fines de semana, esto tampoco vale. vale. Es decir, lo que para demostrarlo necesitamos un contrato de alquiler vale. o bien una, un contrato de cesión. ¿Eh? Es decir, tú ahora imagínate que tienes eh, el chaletito y que tu hijo se va a vivir al chaletito que tienes Entonces le haces un contratito de cesión de uso y ya está, también sirve eh, Que no hayan ganado más de 25.000 euros al año vale. Y tienen hasta el 31 de marzo para eh, hacer el formulario a través del Consejo de Mallorca Simplemente es el formulario porque luego tú eh, si aceptas que puedan eh, indagar y puedan solicitar otros documentos tuyos como el DNI, etcétera, etcétera, entonces no necesitas eh, presentar nada más que el formulario. O sea que es fácil. Y ya está, es muy sencillo, 1.200 en... euritos. ¿eh? Muy simple para todos los jóvenes que ya Espérate. se han emancipado, acuérdate que ya te tienes que haber ido de casa de mamá y papá o de mamá, o de papá, o de la casa de donde te encuentres que no pagas, este es el punto fundamental. Por tanto, si quieres un futuro con multiservicios, ahí tienes a nuestro patrocinador que te puede solucionar, vamos, la luz, en la todo todos los servicios que tenemos Para el chico emancipado se pone en contacto. El chico emancipado. Y ya lo tiene todo solucionado exactamente qué más tenemos que y después tenemos 100euritos uh -huh. más para todas aquellas personas residentes en nuestras islas para unas mini vacaciones bueno mini vacaciones realmente te exigen que mínimo sean dos días uh -huh. para estar en otra isla diferente a la que tú vives eh, para disfrutarlo durante el mes de junio exceptuando las fiestas de san juan Anda. No, si eh, estás... Claro, es que San Juan en Menorca está a tope. Y claro. después, eh, desde septiembre hasta mediados de noviembre, lo puedes disfrutar. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues de la siguiente manera. Hay una página web que es eh, de, específicamente para bonos, eh, hemos puesto la dirección. Eh, se, cumplimenta, se cumplimenta un uh, formulario. Con este formulario te descargas un código promocional. Y con este código promocional te diriges a cualquiera de las agencias de viajes adscritas. Eh, hay un listado, eh, un listado de agencias de viajes que tienen estos bonos. Te diriges a ellas, ellas te hacen toda la tramitación y tienes 100 euritos. Eh, bueno, eh, para cada persona, es decir, en una familia que haya cinco personas, pues son 500 euros que pueden recibir. Ah, mira. Y lo puedes disfrutar en las fechas que he dicho y cuando te descargas el, el código promocional tienes 30 días para ir a la agencia de viajes. Si no es el código te queda inutilizado. Y ya os digo, es principalmente para ir a otra isla y para disfrutar de una estancia en un hotel. Bueno, hoy, hoy me traes pocas sonrisas tú, ¿eh? Sí. Sí, ¿por qué? No sé, porque te veo seria. No, no estoy vi. seria, no, estoy vale. en un día especial, un día que ya he dicho por... Eh, digo, no sé si este día hay que celebrarlo o hay que eliminarlo, no lo tengo muy claro. Yo el Día de la Mujer, no sé si me termina de gustar o no, no... ¿Tú cómo lo vives esto? Yo lo eliminaría. ¿Sí? Sí, eh, creo que es un... Algo que es innecesario, es una tristeza que se tenga que celebrar este día. Es que día. me pone un poco triste que se tenga que celebrar este día, ahí está mi disyuntiva, o sea, no termino Porque de... antes las tertulianas, que muy bien, con un nivelazo de la tertulia como siempre, pero el tema de los regalos de las flores y tal, yo creo que esto puede ser esta sorpresa en cualquier momento, ¿no? sí Sí, sí, sí. Hoy, si te dan un ramo de flores, ya lo esperas, ¿o no? Bueno, mira, al final sí. los regalos son regalos y todas bien, las personas bien, bien, bien. tenemos un momento especial, sí. pero sin duda Jero Mayán siempre nos trae dinerito, alegría, recursos y esto que te sirve realmente para que puedas crecer, para que puedas tomar decisiones y para que puedas tener un poco de economía saludable en tu casa. Por tanto, nada, me despido de Jero. Muchísimas gracias por una vez más estar aquí en Más Celeste que Nunca y no te pierdas a nuestra Nerea Real, que está listísima para cantarnos algo, algo que tiene un título particular, ya lo veréis. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Cuéntame tú, ¿de dónde eres? Eh, yo he nacido aquí en Palma de Mallorca, pero mi padre es gaditano y mi madre es uruguaya. O sea que tenemos ahí una mezcla cultural <laughs> sí. importante, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. ¿16 años? ¿Y hace cuántos años que cantas? Eh, a ver, yo he crecido con la música, mi abuelo es cantante, mi padre también lo es. Así que yo canto desde que tengo voz, básicamente, desde los dos años o así. He visto un montón de vídeos y de actuaciones junto con tu padre. Sí. Eh, cuéntame, cuéntame eh, ¿por dónde has estado? ¿Qué has recorrido? ¿Qué has conocido? Eh, yo he estado, por ejemplo, en Telecinco, he cantado en Idol Kids, fui semifina, semifinalista. Eh, también he cantado en el coro de la universidad de aquí, en, en el Auditorium de Palma. Y con mi padre en muchos... En muchísimos sitios, sí. Sí. ¿no? Tú y tu padre hacéis un, un tandem maravilloso. Cuéntame qué es lo que te gustaría, cómo te imaginas tú, por ejemplo, en el, el, año, el año que viene. Pues yo me lo imagino lleno de música porque poco a poco estoy consiguiendo mi sueño y ojalá que por fin podamos empezar una mini gira, al menos por España. Y así me lo imagino. Tienes un, un estilazo maravilloso gracias. y tienes una fuerza que te acompaña en cada una de tus decisiones. Sin duda, te jodiste. Es el nombre de tu último single. Sí. ¿Cómo te has inspirado para este nombre? Eh, bueno, realmente es todo gracias a Alpha Music, que es mi discográfica, y esto lo escribió Suso Ramírez, que es un gran compositor. Y bueno, básicamente lo hizo, lo hizo todo él. Simplemente yo soy la, la voz. Pero todo esto lo hizo Suso. ¿Y te sientes identificada con la canción? Eh, en parte sí, porque habla de, de una persona que deja a otra y se empodera de sí misma. Entonces manda... A freír Churros. A freír Churros. <laughs> Churros, que Esa es más en mi edad que de la tuya, pero <laughs> es lo que queda bien decir en la tele. Sí. Eh, dentro de tu, de tu entorno, de tu grupo, de tu gente, de tus followers, que sé que tienes muchos, eh, ¿cómo te relacionas siendo tú una artista ya? Pues... Eh, no entiendo la pregunta. No, que digo, que dentro de tus compañeros, de tus amigos, de tus followers en las redes sociales, que sé que tienes muchos, sí. ¿cómo te relacionas en el día a día? Pues yo les cuento cómo me ha ido el día, algunas veces no, porque como tengo instituto, pues lo dejo un poco aparcado, pero sé que es algo que me tengo que tomar un poco más en serio y simplemente les cuento cómo me ha ido el día, eh, la, la música que he hecho en ese día o me relaciono con ellos como si fueran mis propios amigos, porque realmente hay mucha gente que se ha convertido en amigos míos. Por las redes. Pues, pues nada, Nerea, encantada de conocerte. Igualmente. Enhorabuena por todos tus trabajos, por tu trayectoria y Gracias. ojalá que el futuro sea todo lo que tú te imaginas. Que Gracias. Sea. Por tanto, nada, aquí os dejo con Nerea Real y cantando esto, pues te jodiste. Gracias. Nuestro no fue nada bien, nada bien, baby Desde que te fuiste te a tiempo me va muy bien Tú te jodiste, según mi amigo anoche me viste Te lo perdiste, Ya ahora esta versión de mí conociste Y te arrepentiste, te jodiste, tu me viste Bailando, ya dejé esa pena, se llantó Y aquí me tienes vivita y coreando Ya no me llames, no quiero verte Vete pa'l carajo que tengo te alguna suerte Ya no me llames, no quiero verte Te lo, lo perdiste. perdiste, qué mala suerte Tú te jodiste, si con tu amigo anoche me viste Te lo perdiste, ya sabes está me a mí con Porque te lo cuento de nuevo. Tú te jodiste, se si conmigo anoche me viste. Te lo perdiste. Era esta versión de mí, conociste y te arrepentiste. Tú te jodiste, Si fue conmigo anoche me viste. Te lo perdiste. Mira que triste, ya, yeah, ya. Yeah.